Continuamos nosotros con Edgar Medina, coordinador regional de Amemos al Táchira. Entonces, veníamos hablando de la posición de los ganaderos, ¿verdad? Del por qué deciden apoyar a Freddy Bernal, específicamente la figura de Edgar Medina, duro con el gobierno, parte de la oposición, familiares de la oposición, diputados de la oposición. ¿Por qué lleva Edgar Medina esta decisión? Sí, qué importante que me hagas esa pregunta porque la hemos venido aclarando. Nosotros no pertenecemos a ninguna oposición, nosotros pertenecemos a una parte del país que quiere cambios y que ve que el país por los lados donde se estaba llevando no era el correcto. Nosotros como productores teníamos que estar en contra de políticas que iban hacia nuestro sector, las expropiaciones de las unidades de producción que estaban en plena producción y que se expropiaban el país. Nosotros teníamos que salir a la batalla de eso, y nosotros desde el lado de, como siempre, con concepción, con convicción de lo que estábamos haciendo, nosotros pertenecimos en un momento como independientes, tratar en lo posible de buscar una salida democrática a lo que estamos viviendo, y por eso apoyamos, y yo nunca lo he negado. Yo estoy y estuve apoyando en un tiempo a la parte de la oposición. Nosotros tuvimos 20 años aquí en el Estado, ¿verdad?, que se apoyaron candidatos de la oposición. Pero tu hermana fue diputada. Y por supuesto, y es diputada y es mi hermana, y la quiero mucho y siempre conversamos del tema, pero ya de verdad que necesitamos buscar que exista la reconciliación. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta, por lo menos los productores. Yo no estoy en este movimiento porque quiero hacer política o que quiero ir a un cargo en la gobernación del Estado, porque para nada. Yo estoy en este movimiento porque creo y tengo la responsabilidad de llevar a mis productores para que puedan producir de mejor y mayor calidad para este Estado, que puedan existir mejores momentos económicos para que se reactive la producción en el Estado, para que podamos producir más carne, para que podamos producir más leche. Pero con la diatriba política de que vamos a salir de este gobierno pensando que es un gobierno nacional, que le queda 3 años y medio de gobierno y que se tendrá que hacer las condiciones para que se coloque un nuevo candidato que inspire, eso no tiene nada que ver con las elecciones regionales que vamos a vivir. Nosotros tenemos que buscar la mejor opción para el Táchira que represente esa productividad, esa nueva seguridad, ese Estado que pueda ser pujante como cualquier Estado del país. No podemos seguir sumiendo en un problema de que yo quiero votar por cualquier candidato para que fuera Maduro. O sea, ¿qué es eso? Ya eso no existe. Fíjate que se han venido cayendo todos esos mitos de que si el presidente encargado, que si otro presidente. Nosotros, como tú lo decías, y no es Azogata, porque mucha gente dice, no, que Azogata no está eso. Sí, es verdad. En Azogata hay blancos, hay amarillos, hay rojos. Todos cabemos dentro de eso. O sea, no es el gremio, es lo que la gente... ¿Es un grupo de ganaderos? No, el grupo de ganaderos que puede existir y que está a este lado creyendo en un mensaje para la producción, estamos ahí. Pero Azogata yo siempre la traté de sacar desde que yo llegué a ser presidente de la diatriba política, y tú sabes que mucho trabajé en eso. Azogata antes era vista como un partido político oposición, o no, o eso también tenemos que ser claros. Azogata no había sido vista en los últimos años como aquel gremio de producción de ganaderos para trabajar en función de lo que nosotros y los objetivos que tiene nuestra constitución, que es reunirnos en base a lograr actividad gremial y buscar los beneficios para nuestro sector. En este caso, producir más leche, producir más carne, tener política del gobierno nacional, sea cual sea, como siempre tenía que ser, para incentivar la producción en el país. Eso es Azogata. Y eso tiene que quedarse así. Nosotros en Azogata no estamos pidiendo que se venga ahora y que diga que es que ahora pertenece a uno u otro partido, jamás. Nosotros creemos en la alternativa. Yo estoy aquí porque creo en una propuesta de gestión que ha venido avanzando en el Estado, Freddy Bernal, y que ha conseguido para nosotros los productores ciertos privilegios que han hecho posible que la vida del campo sea mucho más fácil. Quedó claro que no es Azogata. ¿Es Azogata o es Edgar Medina? Azogata es un gremio de productores donde nacemos y hacemos vida todos. Y yo no puedo influir
en la condición de cualquier productor que quiera de una forma u otra, pero sí, como responsable, como líder de un sector, tengo que alinearme al lado donde yo creo que pueden existir políticas que vayan a favor de la producción del Estado. Vamos al corte de este espacio. Al regreso, Edgar Medina, ¿echa vista? Es la pregunta que tenemos al regreso. Táchira decide, desde las 6 de la mañana, al aire por Gochos TV. Con toda la información en tiempo real, el más completo equipo de periodistas de la región. Fabiola Niño, Francis Gámez, Marjorie Ramírez, Daniel Santamaría, Freddy Ramírez, Ángel Lanza, Marinette Glob, Jonathan Maldonado, Juan José Contreras y Raúl Márquez. Todos somos una sola voz con presencia en los 29 municipios del estado Táchira. Y el enlace con medios informativos en todo el país, con un gran equipo y el mayor avance tecnológico. Táchira decide. Este domingo 21 de noviembre llevaremos las incidencias minuto a minuto del proceso electoral por Gochos TV. Somos una sola voz.